Buenos días, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada una de sus vidas. Qué bueno es estar aquí trayendo una palabra de fortaleza, una palabra que conforta nuestros corazones y nuestro espíritu. Un niño nos es nacido, es lo que estamos celebrando en esta ocasión, es lo que estamos celebrando. En estos días, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La Navidad es una temporada no solo de regocijo, sino también de reflexión. Espero que cada uno de nosotros eh, en nuestros hogares no solamente eh, tengamos un espíritu de celebración, sino que nosotros podamos reflexionar y darnos cuenta de qué estamos celebrando. Y, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando hay un bebé en la familia esto saca el lado bueno de todos eh, alrededor de ese bebé todo el mundo habla bajito de manera adecuada eh, todas las personas son amables con los padres le llevan regalos de verdad que cuando hay un nuevo integrante en una familia esto es motivo de gozo, motivo de regocijo. y todos a su alrededor, la familia, los vecinos, los amigos, están de una manera eh, diferente. se comportan con dulzura, con amabilidad y con respeto. pues si ustedes se ponen a pensar, en estos días de navidad, ese es el espíritu que reina en nosotros porque un niño nos es nacido. ¿Y qué niño? Es Jesús, el que vino a traer la salvación a nuestra eh, casa, a nuestro hogar, a nuestros corazones. Y por eso en estos tiempos las personas eh, están siempre con una sonrisa, haciendo agasajos. Eh, todos estamos preocupados por ser amables. El espíritu de la Navidad, como que nos transforma. Y es porque estamos celebrando el nacimiento del de niño Jesús. Yo quiero leerle en Isaías 9, 6 y 7. La palabra nos dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y este niño es Jesús. Este consejero maravilloso y príncipe de paz es el Salvador del mundo que la gente había estado esperando. El verdadero significado de la Navidad es celebrar el nacimiento. Nas Navidad significa natividad, nacimiento. Jesucristo vino para traer la salvación a nuestras vidas a través de su muerte, pero para morir Él tenía que nacer. Entonces, esta ocasión es propicia para celebrar ese nacimiento. En esta época nosotros hacemos muchas fiestas, eh, hacemos regalos, eh, compartimos y hay muchas cosas en las que nos envolvemos y que disfrutamos y están muy bien. Pero no debemos olvidarnos cuál es el significado real. No debemos dejar que las celebraciones sean lo importante, sino a quién celebramos. Nosotros siempre debemos procurar, y eso nos lo da la reflexión, de saber que las celebraciones no pueden estar por encima de la persona celebrada, Jesucristo. Él vino a morir por ti. Él vino a traer la paz, a traer el amor, a traer la salvación a nuestras vidas. Y el consejo que yo te traigo en este día, el mensaje es... Que no te distraiga. Es bueno celebrar, compartir con la familia, cenar en armonía, darnos regalo. Eso es maravilloso. De hecho, es algo que nos trae Jesucristo a nosotros para disfrutarlo. Pero siempre nosotros debemos tomarnos este tiempo para darle gracias a Dios por enviarnos a su Hijo. Darle gracias a Dios porque ese nacimiento ocurrió. Ese nacimiento que... Ha traído una división del tiempo antes y después de Cristo. Nosotros debemos celebrar al Salvador del mundo, no solamente este, aprovechar este tiempo para eh, tomarnos una copa de más, para vacacionar, sino para nosotros agradecer a Dios el hecho de que haya tomado a su Hijo a su único hijo y lo haya enviado aquí a la tierra para nosotros, para tener eh, esa sanidad interior, esa sanidad física, porque Jesucristo no solamente eh, vino a traer la salvación del mundo, sino que junto con esa salvación trajo muchas cosas más, la sanidad, la paz, el gozo, la armonía, el perdón. Y todo eso es lo que debe reinar en estos días. Un niño nos es nacido. Su nombre es Jesús, el príncipe de paz. Y eso es lo que tiene que reinar en nuestros corazones. La paz de Jesucristo. Así que yo te invito a celebrar a ese niño. Yo te invito a celebrar a Jesús. Yo te invito a que junto a tu familia tú puedas enaltecerlo alabarlo y adorarlo. Vamos a pedirle al Señor que sobre todo su paz reine en cada corazón y que nosotros podamos disfrutar de esta época con medida, que nosotros podamos disfrutar tranquilo, en paz con nuestra familia en nuestros hogares y que todas las tragedias que mayormente arropan esta época sean menguadas. Vamos a pedirle al Señor Jesús. Que reine en nuestros corazones. Jesucristo, te celebramos. Jesucristo, te adoramos, te enaltecemos, brindamos por ti. Si tú no hubieras venido, si tú no hubieras nacido, hoy no tuviéramos esta celebración maravillosa que es la Navidad. Gracias a ti podemos decir, feliz Navidad, feliz nacimiento de Jesús. Te pedimos, Señor, que tú reine en nuestros corazones y nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestro país, en nuestra ciudad, en el mundo. Que todos nos unamos a celebrarte a ti, no solamente a la época, no solamente eh, a las fiestas y a lo que trae consigo esta época, sino a ti en específico, a ti en especial, que todos podamos rendir nuestros corazones a tus pies, Señor, y celebrarte como el gran Salvador del mundo, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo te pido, Señor, que en este tiempo tú seas trayendo paz, gozo, consuelo, sanidad, amor, armonía a todas las familias de la tierra. Te pedimos, Señor, que todas las personas que en este tiempo se sienten solas puedan sentir un abrazo especial de tu parte. Y te pedimos, Señor, que todos celebren con discreción. Que todos puedan celebrar en familia y que no haya tragedias que lamentar en este tiempo. Y que todos podamos decir en el día de mañana, realmente hemos celebrado a Jesucristo, el Rey de la Tierra, el Salvador del mundo. Gracias Señor por tu nacimiento. Gracias. De verdad que no hay nada más hermoso que nosotros poder celebrar a Cristo. Por Él nosotros estamos aquí hoy. Por Él nosotros podemos respirar y vivir. Así que yo te invito a celebrar a Cristo y también a que no te muevas de tu asiento porque el número uno tiene contenido bueno para ti.